Yennefer's suspicions proved true. Ciri had appeared in Skellige. She'd arrived from another world together with a masked mage. She and the mage had fought the Wild Hunt before fleeing through portals that carried them to Velen. There, one trail ended, another began. A good time later, the Wild Hunt had reappeared on Hindarsfjall, meaning Ciri, too, might have returned to Skellige. Hola, mis books y glitches. Aquí Ron, y estamos de nuevo con The Witcher 3, después del parón que hemos tenido de contenido en el canal. Como ya os dije, ya os he avisado por las redes por tema de mudanzas y demás. Vamos de nuevo a seguir con algunas misiones secundarias interesantes. Acabamos la misión, ya visteis, cuando acabamos se nos cancelaron un par de misiones secundarias. Una que era de... Tengo que irme a equipar, por si eso me molestan. Una de ellas que era Yennefer, el último deseo, y otra más que sí que he estado haciendo, en la que conocimos al brujo Lambert, que no me cae muy bien, sí que es la que por error hice la misión, y aunque si bien tuve los medios para recuperarlo, tampoco había nada interesante en ella como para... como que fuese digno de haber grabado. Simplemente es un tío, entiendo que motivado por la venganza por perder a su amigo. No sé, me cayó muy mal Lambert, o sea que tampoco os perdéis nada. Y es verdad que, claro, como Lambert sale más adelante, entonces te lo dan por cancelado, entiendo que, pues, por la relación que puedan tener. A Yennefer por razones obvias, ¿no? Las repetiremos, es decir, no podemos repetirlas. Vale. Antes de seguir interrumpiendo, como ya habéis visto, pues esas completaremos. Y ahora estamos haciendo, que no lo he dicho, me he embalado ahora, la visión de una torre llena de ratones de Kira Metz, que os acordáis que nos dijo, lo tenemos olvidadísimo, ya Kira Metz, la pobre... que no podía acercarse a la torre porque había unas defensas mágicas y no podía escanearlas. No va a haber muchas misiones secundarias más que nos queden de ellas, pero la vamos a hacer. No se cancela, pero es que tiene nivel 6, tenemos nivel 23, vamos demasiado sobrados. Tenemos equipamiento nuevo, la armadura, aspecto es la misma, pero es otra diferente, hemos cambiado de guantes, de todo esto es nuevo. Y las dos espadas son una chetada, las nuevas que tenemos. Así las veis un momentito, y os digo que son una chetada ahora mismo. Hasta donde estoy yo, claro. Tenéis, por ejemplo, la de hombres y la de bestias. Las runas es lo que hay, cada uno tiene sus runas, ¿no? Pero son una pasada, ya lo veréis. Así que... almost there. Estamos con Kira Metz y a ver qué hacemos. Wait, this Xenovox. Can I contact you with it or is it one way? Recuerda que tenía un xenovoce, el aparato con que podía hablar con nosotros. What? My Gerald. Wonderful. Ya sabemos que Gerald no se fiere en esos casos. A ver, más que nada porque tenemos una bruja. Cuidado que esto es mar abierto. No me fío del mar abierto de las veces que hemos estado, que he estado sufriendo yo cuando estuve navegando por Skellige. He estado haciendo contratos secundarios por todas las zonas, sobre todo por Huerto Blanco y Belén, y alguna zona por Skellige. Pero sé, supongo que las grandes masas de agua es como que va a ir cualquier bicho y va a reventar, ¿sabes? Siempre me ha dado esta sensación. Iremos para adelante. A ver, en Skellige mi barco, recuerdo que explorando lo dejé destrozado totalmente. Tuve que acabar yendo a nada. Aquí hay peña, aquí hay peña. Cuando hay peña ya sabéis que tenemos que ir hacia ellos. Es una obligación. Frenar es de noobs. Ya lo sabéis. Sois podridos. Poco nivel, vale. Hostia, estos explotan, cuidado. Cuidado. ¡Mierda! Es que, ¿para qué me muevo? A ver, te va por culo. ¿Qué cojones? ¿Has escuchado ruido? Se han escuchado gritos, ¿eh? De gente normal me refiero. ¿O me he empanado o...? No, coño. Me ha parecido escuchar por aquí, pero... ¡ah! Opcional, para encontrar fantasmas. Vale, que no sea... eso. Vale. Era... esto no da mal rollo, en absoluto. A
Hay más tíos delante. Muy bien. Ah, pues tiene la perra encendida, qué guay. Vale. Vale, si la desactivo. Vale, con el L1, no he encontrado el botón. De acuerdo, no me sirve de consuelo. Guarda el arma. Ahí. Vale, seguimos por ahí. Guarda. Yo supongo que los mataremos si tenemos problemas, ¿no? Y disgustos. Ah, estos son sumergidos y ya está. ¡Que no huyas, coño! Tú, ven de aquí. Hostia, descabezado. Vale. Aún quedaba otro, creo. Sí. ¡Hola! Tú, fuera. Vale. Ya no debería haber más bichos por aquí. No hay nada. Vale. Pero hay unas catacumbas. Vale, mura y ya está. Vale. Tenemos más gente por la derecha. Guardar, que empezamos ya. Por si acaso. Vale, hay mucha peña. Ghouls. Si ya ves el nivel que tienen, ¿no? O sea, el nivel que tenemos nosotros, ¿eh? Es un cadáver ahí. Aquí, aquí. Wonder what killed them. Doesn't look like the work of necrophages. Vale, pero que estoy viendo. Vale, son objetivos cercanos. Y entonces, ¿quién coño eran los gritos de antes? Un perro ya un montón. Coño, las avespas estas. Fuera. That stench. Coño, empecemos. ¿Hay alguna forma para... quizás si desprendo fuego? Bueno, también se ponen solos. Si hago así, recién en cadena. A estos, por ejemplo, no sé cómo narices matarlos sin que explotan. Si es que se puede, a lo mejor no se puede. Estoy aquí haciendo el imbécil. ¡Fuera ya, hombre! ¿Qué pesas? Vale, aquí hay mucha peña. Más gules. Vale. Muy bien. No pasa nada. Esto de momento te hemos dominado. Más o menos, claro. Suenan más avispas, ¿eh? ¿Son casas que vamos a entrar? Vale. Una jaula en la caja. Muy bien. Mira, un ghoul. Yo soy más de los de Tokyo Ghoul ya puestos, pero bueno, oye, no voy a hacer las cosas a ninguno. ¡Fuera ahí! ¿Por qué están todas de adorno y no hay nada realmente en ellas? Hasta no puedo empezar a entrar. Hay luz verde, entiendo que como hay luz verde, yo también estoy con luz verde. O sea, en blanco y en botella, entiendo.
Coño, las abejas. Ah, mira, la bruja del agua, qué guay. Coño, se me rona. Vale, no pasa nada. Me hemos quitado mucha vida. Vale. O sea, exploración puede ser por aquí sí o sí. Es curioso. Coño. A ver. Madre mía, el tiempo que no juega esto ya descontrolo todo. ¿Dónde te había visto? ¿Puedo saltar por aquí, tío? ¿En serio? Vale. Ah, coño, aquí. Let's try Kira's lamp. Tú eres verde. They're on to us. They'll not let Graham in. Quiet, fool. Babylon and the noble himself will hear you. Nah, he sat his arse on silk pillows, lightly be. Oh, perdón. They're on to us. They'll not let Graham in. Vale. No me muevo. No tengo que moverme. Quiet, perdón. Quiet, fool. Babylon and the noble himself will hear you. Nah, he sat his arse on silk pillows, lightly be goblin meat. Tío, en serio no puedo moverme, me fastidias. Pues ya está. Oh, hostia, tengo todo el rato mal. A ver. Ron, estate quieto, va. Yo no toco nada, dejo el mando. Hostia, coñazo. A ver. Nah, he sat his arse on silk pillows, lightly be goblin meat. With no notion we's coming to tear him to shreds. Waste clear, lads. Adam. Vale. Y seguir encontrando un rastro, ¿no? Entiendo. Peculiar, tiene pinta. Ah, mira, aquí hay un rastro. ¿Tú eres algo? Tú eres un jarrón y ya está roto. Y esos son bichos que están ya afuera. Así que nos molestan, supongo. Vale, pues veamos. Millie, we gotta flee. Quick now. Millie. Millie, what's with you? I don't know. So what? Burning. Ah. What? No. No. Stay back. Don't leave me. Vale. Vale, sobre de no sirve a menos que estemos realmente ahí. Eso es bueno saberlo. Hacer un rodeo. Pinta que habrá algo más dentro, claro. Tampoco sabemos de cuántos son los fantasmas, porque diría que no hay cuerpos aquí de ellos. O al menos no nos ha parecido ver cuerpos, vamos. Vale, esmeralda, sí. Sale como de dentro, así que pinta que tiene que ser dentro de la torre. Entiendo. Me he escuchado ruidos por ahí, así que no me ha hecho ni puta gracia. Debo ser los míos, pero se escuchan un montón de ruidos. Vale, vamos a empezar. A ver. Esto no me da ningún mal rollo, ¿no? Vale. Recordad que aquí a Mets las ratas no le caen. No os pueden ni ver. Vale, cuántos ratas ya no hay. Espero que eso que se escucha sea algo bugueado porque voy a pegar un grito. O sea,
Lo has escuchado, ¿no? La mierda esa. ¿Veis otra vez? O sea, más vale que sea algo bugueado. Aquí había algo rojo. Coño, ¿no podéis dejar de salir ratas de una puta vez? A ver. Vale, ese cofre no sé por qué no puedo cogerla. Aquí hay algo más. Many must have died here. Ahora me spamearse, ¿no? Las ratas es posible. Estoy haciendo un destrozo así de guays porque. O sea, no paran de venir ratas, eso está claro. A ver. Where's that noble? Lying here, quiet as a mouse. Ay, perdón, espérate, voy a poner así mejor. Where's that noble? Así está enfrente, vale. Lying here, quiet as a mouse. Head split open like a rotted pumpkin. Son golpes, tío. More like a peasant now. Sloshing around in his own blood and shite. Be nothing noble about him. Too quick a death they gave him. Should have been made to suffer. He's not the end of it. Sons can suffer for him. And the daughter. To the top! Tío, estoy con los golpes esos ya. No quiero subir. No me queda otra vez, no quiero subir. A ver, si somos un brujo, ¿qué le diría? Toma por culo, ¿sabes? Que os den. Es que en temas cabrones se te ponen que haya ruido encima, ¿sabes? Como diciendo que hay alguien. ¿Qué cojones? Vale, era algo bugueado. Pero a ver, ¿por qué se buguea esto? O sea, chicos, la comida no es buena. Ya lo estáis viendo. Pues vaya puto ruido hacía eso, joder. Don't start, Annabelle. Back to your craft. Always bending my ear about fool peasants. I'm not hearing them again. El siguiente mal rollo del golpe, ¿eh? Es que esto no puede ser serio. El verdadero final boss de la misión. La fruta y los... ¿Realmente qué son frutas? O sea, ¿fruta o un par de muslos de qué, de algo? ¿Una viga? ¿Un jarrón? Madre mía. Pues, ¿se acaba de entender eso? Así de guays. Joder. ¿En serio? Es que voy a opcionar para abajo ahora. Voy a bajar un momentito abajo. Nada más, ¿no? No, no. Voy a ir con esto y ya está. Supongo. Ah, coño, vale. ¿Qué más? Para abajo. Vale, ya no sé si realmente es algo que esté bugueado o es así, porque ya que tienes la lámpara también loca, normal no es. Rich folk, Dow will ever understand them. Keeping rats in cages like rabbits. Let them out, maybe. Like to die of hunger if we leave them there. I'd sooner burn the vermin. Releasing them's not like to bring no good. Imagine the harm they'd do if they swam back to the village. Bueno, ¿dan las ratas? Buena pregunta. How do you figure they do that? You needn't fret for them. Clever little bastards, clever than you. Hmm. They seem sluggish to you.
Got the mange, maybe? Oh, and that stench! Vale, eso es algo interesante, sin duda. Patapura. Mira, ¿qué piensas? ¿Para qué tantas ratas encerradas, no? Siendo justo. Me parece que ya era Víctor por aquí más. Vale, es el sótano. Lo hemos hecho. Con las puertas, tío. Aquí nada más. Por aquí es para abajo. Tampoco sé muy bien si el orden es exactamente igual para coger las cosas o no, ¿sabes lo que quiero decir? Ya estoy andando para abajo, pero abajo no hay nada más. Está por culo. Está oxidada y no veo nada. Quiero dejar a mí ahí otro cofre. He cogido así sin ver lo que era siquiera. Y esto. Vale, pero tampoco. No, pues parece que no hay nada más. Vale. Pues muy bien. Aquí sí creo que no hay nada más. Sigamos con nuestra comida bugueada. O encantada. Pinta cada vez más encantada, la verdad. ¿Quién coño? ¿Qué fantasma poseería la comida? ¿Os imagináis? Vale, definitivamente que se enciendan las luces no es nada bueno, ¿sabéis? O sea, no. Ya me estoy acojonando. Yo tengo el culillo ya fino. No. Esto no me gusta nada. Kira, ¿dónde coño me estás mandando, joder? Seguro que lo que no puedas hacer con sus tres sentidos es una maldita trola. ¡Gold! ¡Piles of it! Oh, won't do the dead any good now, will it? Stranger is still here. The noble died a time ago. Ah, ¿quién es ese? Espera, te voy a poner mejor. Ah, coño, no puedo. A ver, espera. Puedo. Va, creo que así. Ahora puedo, venga. No sé, creo que se ve aquí en lo mató, ¿no? Piles of it. Oh, won't do the dead any good now, will it? Stranger is still here. The noble died a time ago. Who's that? Show yourself. Anyone there? Venga, pla. Who are you? Toma. Pues sí. Se marcó uno, Unet. Y mira que se va a marcar también con nosotros. Coño, los ruidillos. Por culo las ratas, hombre. Vale, se abren objetos. Tiene puerta abajo, nada por ahí. Solo nos queda seguir subiendo y seguir sufriendo, así que vamos allá. Venga, vamos con más cosas encantadas. Joder, tío, en serio. Qué puto mal rollo. Ahí está, objeto mágico. Qué mal puto rollo. Tres camas. No pensé que haya nada aquí. Más ratas, no van de pulgar, tío, las ratas. Es un puto abuso. Coño, los tablones. Vale, varias marcas de investigación. ¡Coño! ya es que ya llevo. Ah, entonces sigue subiendo. Estoy en el top. Nothing here that looks like a laboratory.
He escuchado un llanto. Juré que he escuchado un llanto. Someone dragged something across the floor. Moore dragged it from one wall to the other, repeatedly. Ah, lo mismo, pero... dragged something across the floor. Qué las ratas, tío. One wall to the other, repeatedly. ¿A veis? Coño, no, no estoy imaginando, eso es un grito, no me fastidio. Estoy ya suficientemente tenso, señora, como para que me grite, ¿vale? No me está gustando nada esto. Eso no es nada creepy. Y las manos. Voy a guardar otra vez. Aquí aparte. Ah, que hay que seguir subiendo, me encanta. Espera. Esta de aquí la borramos. Y esta de aquí también. Por si os estoy haciendo algo mal. Coño, y era cuando estaba por subir las cosas. A mí me hacen fantasmas, de repente. Looks like a laboratory. Pretty well equipped too. Esto no debería dar demasiado rollo. Aparte de que hay. Aparte de eso, obviamente, y los cuerpos allí. Anabel. Hostia. Joder. Tía puta, el grito. Why did you leave? You claimed to love me. I'm cold. Why has no one come for me? I cannot leave this place. I see no way out. Who are you? Do you seek to hurt me as well? Sí, vamos. Qué joder. Soy un brujo. Venga. Don't be afraid. I want to lift the curse. Ayudamos normalmente a los fantasmas y no a los humanos. Your turn to tell me who you are. The other ghosts, they couldn't see me. No has dicho quién eres. I'm special. Always was. The rare beauty. The Lord's daughter. These lands, as far as the eye can see, were ours. My family and I, we hid in the Major's Tower to await the war's end, the end of hard times. It was not to be forever. No, eh? Mage who lived here, who was he? Alexander? I hardly knew him. He spent most of his time locked away in the tower. He's dead too, you know. They're all dead. Mountains of corpses, yet I stand here alone, all alone. They've all abandoned me. Even he who promised me everlasting love. You will abandon me as well. If I can lift the curse, you yourself will be free to leave. Tell me what happened here. Peasants sailed to the island to ask for food. Is that true? No. They came to rob and kill. They thought us rich. Believe we'd stowed ourselves away here to laugh at their misery. Yet we had little food as well. Too little to share with those who came. They slaughtered everyone. I heard my father cry out, but the mage told me not to reveal myself or let anyone in. He gave me a potion. If I was discovered, I was to drink it. He said everything would be all right. Se jodió, claro. ¿Qué es esa poción que no creo que lo sepa? What kind of potion was it? Remember its smell, what it looked like. I remember only that I feared to drink it. Bueno, sería. Didn't trust the mage. In the village, they claimed he meddled in disease, not curing it but causing it. They said he lured rats into the tower, infected them with the Catriona. Only rumors, surely, but I was afraid. So horribly afraid. And then I heard him. My beloved Graham. He called to me. I opened the door for him, but others rushed in. They lunged at me and... Your beloved failed to save you. Why?
There were too many. Leave her be, he shouted. He grabbed at them, tried to stop them. They just laughed. Did they hurt you? Who it is? They gripped my arms, tore at my dress. I managed to free myself and drink the potion, and then nothing. Poisoned? That how you died? No, for I later awoke. I was alone, it was dark. Una poción para asegurar la muerte, quizá. Everywhere. Dozens. La verdad es que puedes interactuar con ella de esta forma, ¿sabes? And I couldn't move. Sleeping potion. Effects hadn't worn off yet. You were paralyzed. They were everywhere. All over me, like insects. My face, my hands. I felt them rip open my skin, then crawl into my stomach. They tore me apart, and I could not even scream. Have I not suffered enough? Why can't I leave this place? Can you talk to the island's other specters? No, I'm alone here. The others, they flee when they see me. I know not why. Es bastante inestable. No. Used to dealing with ghosts. Though, gotta admit, tipo de interferencia rara, sí, ¿sabes? De, los dos no lo hacían. You weren't the last to die on this island. Found a fresh corpse in the tower. The island's a dangerous place. Folks should not venture here. I too wish to leave. The dead man looked like a monster had attacked him recently. The tower home to anything else? How am I to know? There's lots of wraiths here. I hear them whispering every night. Not talking about ghosts. A monster who hunts here. You must have noticed something. I don't know. I've noticed naught. Why do you ask? Why must you press me so? You're to be my savior, not my tormentor. How can I help you? A curse born of hatred binds me to this place. Only love's power can hope to lift it. Quizá podemos encontrar la de tu. Who could love a wraith? La de tu amado. And your beloved, he dead claro. Too. Grail, no, he lives. I would know if he died. But he fled and abandoned me, left me here all alone. Maybe you could strip the curse of its power by forgiving him. You might cleanse the isle. ¿Por qué va a hacerlo, Lara? Your beloved, who is he? A noble son? No, a poor fisherman. My father objected strongly. He did not see us together. I miss him so. Each night I walk to the island shore to gaze upon the village. Does he remember me still? Said before you can't leave the tower. Cierto. Did I? You must have misheard. I don't think so. No. I don't know anymore. It's all a nightmare to me. Si es una desgracia del odio y hay gente que ha sufrido, que no sabes lo estás causando tú. As I see it, you're the curse's focus. The other ghosts on the island, their auras aren't nearly as strong as yours. My medallion started pulsating as soon as we started talking. Anda. I don't know what you mean, but you do seem to know some things. You could be right. My fate is tied to the isle, I feel that. Perhaps because I am heiress of these lands. It could be your blood ties to the land, the base of the curse, that is. If so, forgiving Graham, laying your resentment to rest should lift it. I loved him. I'm prepared to forgive him. But I must know that he regrets what he did. Take my bones to him, he must bury them. This will be our farewell. Will you speak to him? Will you do this for me? Joder, qué mal rollo. Déjate un vistazo primero. Really hope I can help. Need to look around first. Whatever for? Not in the tower, but bones and rats. Don't leave me with them again. No, pero algo no me cuadra. I'll come back for you. You can be sure. Very well, but come back soon. Don't keep me waiting. Es que hay cosas aquí, entonces no me termino de. Algo no me cuadra, ¿sabes lo que quiero decir? Joder, qué mal rollo, tío.
experimenting on humans. Nightmare end. Never would have gotten away with it if the Conclave were still in charge. A ver, Diario del Mago Alexander, parte 1. A ver. Bueno, tampoco nada muy así vital que digamos. Parte 2. Nunca me han gustado las ratas, sí, claro. Qué tío. ¿Alguna ha puesto esa jaula separada, tío? ¿En serio? Qué mierda. Su rata ha muerto. Pues felicidades. Tía puta, Alexander. Vale, sigue habiendo algo más arriba. When will this nightmare end? Voy a seguir para arriba. Vale. Flipa las vistas, eh. Kept in there until the end. What a shitty way to die. Sí, pero dicen nada. No puedo subir tampoco. Vale, pues supongo que no quedará otra. Que haga de explorar por si acaso. Alone. All have left me. Venga, pues accedamos a pedir. Joder, ¿podrías no pegarme un grito cada vez que hablo contigo? Hostia. Sí, sí, yo te ayudo, no hay problema. Fine, I'll talk to Graham. Where will I find him? He lives in the village on the lakeshore. Yet, what if he's forgotten me? If he loved you, he'll remember and want to help. Joder, qué mal rollo, en serio. La cámara ahí. Go to him. Make haste, please. Restos de Anabel. Qué buen rollo todo. Todo muy happy, todo feliz. No hay ruidos raros en la casa. No me acabo de escoñar. No. Si salgo por aquí me mato seguro. Y esto no se va a volver. Vale, pues sigo bajando. Dios mío, tantas ratas, tío. Venga. Quiero irme de aquí. Cojonas. Coño, esto es el sótano. Por aquí no. ¿Por dónde salía? Coño, ¿pero es la salida? Aún estaba arriba. No, esto es el track. Vale, aún tiene que bajarse. Cierta. Esa está cerrada. Vale. No pasa nada. A ver. Tengo que encontrar forma de salir. No pasará entre los pinchos, ¿sabes? Ah, tengo que salir. Vale, tengo que ir por aquí. ¿Por qué estás lleno de sangre? Hostia. Pírate, Gerard. ¡Pírate! 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 ¡Corre! Joder, el barco podría ir un poco más rápido. Venga. Joder, qué velocidad. Venga, coño. Lento está para esto. Llevan a él con Graham. Vamos a ver si nos asociamos algo. Al menos estamos más rápido que antes. Antes teníamos mucho más. Bueno, siendo la torre, más o menos esa es la distancia. Tengo un mal rollo, me tiro el cuerpo con todo esto. Es que es decir, ¿por qué? Si voy a hablar contigo de buenas, ¿por qué tienes que pegarme un grito ahí? ¡Ah! Me sobra, ¿sabes?
Belen en Oreton. Es marrón. Hola. ¿Qué pasa aquí? Ah, vale. Se despamea. Muy bien. Soy un brujo. I'm a witcher. What of it? Why should I care? La gente es gilipollas. I've been to the island. I know what happened there. What do you want of me? A ver. Want to talk to you about Annabelle. Annabelle? What can you know about her? I met her. Talked to her. Annabelle's dead. Drank poison. And I couldn't save her. Vamos a ver. Did you love her? Oi. Something mad. Loved her so deep I believed we'd come through, believed we'd be together. Parece que es sincera. Of course. It was not to her father's liking. His daughter and a plain lout. What happened on Fyke Isle? You gotta tell me. 'Twere Millie, Finch, and Faulkner. They rallied the men, all roughs, to go to the Isle, take back what was ours from the noble. They knew I was known at the tower, that the Lord's servants would open the gate for me, seeing as I sold them fish. They forced you to go with them? No, I saw my chance. Hostia. For Annabelle and me to flee. But it all spun in a chaos. Our boys from the village, they started killing everyone. Annabelle, they wanted to rape. First, then she drank the poison. Mage must have gave it her. I ran out the tower hollering that I wanted to die, cursing them all to hell. Don't force me to speak of it. No more, please. Said you were hollering as you fled the tower, the island. What exactly did you say? I don't remember. I wanted them to pay. Tú fuiste el que causó la maldición. Might have cursed parte them. De ella. There's a powerful magic aura on Fyke Isle. Passions, evil intent, strong emotions of any kind can activate it. Your words could be the curse's source. She took the poison because of them. It wasn't poison. Annabelle drank a strong sleeping potion. Mage wanted to protect her, make it look like she was dead, convinced everyone. That means... is she... you said you spoke to her? Spoke to her ghost. No, no, no. By the time she awoke, tower was full of cold corpses. And rats. She was warm meat. Rats ate her alive. You mean... she was alive the whole time? But... can't be. She was cold all through like a corpse. I shook her, begged her, open your eyes. I never thought... un Romeo y Julieta en versión moderna. It's not your fault. No guilt in not knowing, and you couldn't know it wasn't poison she drank. Gods, what have I done? If I had stayed behind to bury her, I didn't notice she was alive. It might have ended different, ended well. If you'd stayed on the island, I doubt you'd have survived. I'd take death over leaving her to the rats like that. But there's naught I can do about it now. Wrong on that count. Annabelle needs you. Her soul will only find peace if you help her. But what can I do? It's too late. Bury her bones. Annabelle should be laid to rest by one who loved her. It's the only way to lift the curse that holds Fyke Isle. Those are her bones? Yes. Give them here. And leave me be. Con esto ya fin de aquí. Coño, perdón. Lo que no sé si esto nos dejará volver a la isla o no. Lo miraré fuera de cámara si puedo volver a la isla para decirle a la vez, porque estamos en tierra. A lo mejor puedo volver de coño. Puedo volver de nuevo para decirle, oye, mira, a ver si a partir de aquí sí que nos... Uf.
tía. Ya está, ya está. Ya no hace falta ser un adivino. Coño, qué susto. Mira que lo sé. Joder, qué susto. Me cago en las ratas, tío. Hostia. Qué misión más buen Roger, en serio. Vale, ahora sí que lo voy a dejando por aquí, porque tenemos que ir a la misión. ¿En quién está? Bueno, a un paseíto de nada, o sea que tampoco es tanto problema. Así que bueno, espero que os haya gustado esta vuelta a la serie. Bonita forma de iniciarlo, ya poniéndonos en tensión y olvidándonos de lo que era jugar al Witcher en condiciones. Que haya una niña corriendo por aquí al lado me fantasma. Si hace esto, totalmente lo que más mal rollo me da, pero bueno. Así que nada, espero simplemente que os haya gustado. No sé si hay que grabar misiones nuevas o no, no lo pienso. Diría que no hay nada. Y bueno, poco más. Recordad que podéis seguir la senda del brujo para dar un poquitín de apoyo a la serie y al canal. Y nos vemos después de cargar partida.